adelante tengo con ustedes a Hermes Gamonal. Él fue número 100 a nivel ATP, fue ex jugador de Copa Davis, número 2 en el circuito cuando estaba jugando el Chino Río. Son pocos los colegios en Chile que yo he visitado que tienen este tipo de iniciativa, tipo de talleres. Y la verdad que siento que tiene un potencial más todavía de seguir creciendo, de poder hablar con la municipalidad para que también pueda seguir apoyando este tipo de iniciativa. Él viene un poquito a conocerlo a ustedes, conocer la historia también del Moritz, que es compañero de ustedes. Está haciendo un seguimiento de cómo nosotros sacamos un jugador de una sala de clase igual que ustedes. Lo tenemos ahora compitiendo a nivel nacional. El deporte en general te saca mucho de los malos hábitos. El deporte en general te ayuda en todo ámbito, te abre muchas puertas, no solamente en el tema del colegio, sino también con becas deportivas, en universidades, tanto en Chile como en el extranjero. Y tiene muchos beneficios en general. Y lo que ustedes hacen como colegio, los felicito, de verdad. Agradecer solamente a Hermes que haya venido, que se haya ocupado este tiempo para venir a conversar con ustedes, a conocer nuestras instalaciones y nuestra discusión para con el deporte. También hablamos con el director, harto rato. Me ofrecí también de repente para poder venir a hacer alguna actividad, alguna clínica de tenis, alguna exhibición, ya que también ustedes tienen un alumno que también está compitiendo internacionalmente en este minuto. Así que encantado de volver al colegio, encantado de poder ayudarlo en lo que yo más pueda y para seguir incentivando lo que ustedes ya tienen. Un poco lo que queremos transmitir es cómo nosotros hemos tratado de a través de un deporte que no es conocido por ustedes, de un deporte que no es convencional para ustedes, entregarles las herramientas necesarias para que a lo mejor uno sí cumpla su sueño. La verdad que, bueno, un saludo a Mori, felicitarlo por lo que está. Felicitarlo también porque me contaron que también salió de este taller del colegio. Él claramente tomó un camino y está tomando un camino que no es fácil. Hay que levantarse todos los días, hay que entrenar todos los días, no solamente en cancha, sino también fuera de cancha. Seguir una línea porque, como te digo, o sea, los beneficios son inmensos.